días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos en Blanco sobre Negro con Gora Televisión. Hoy estamos en un nuevo programa de personajes. ¿Por qué programa de personajes? Ya sabéis la diferencia de este programa con otros de los que hacemos en nuestra cadena. Aquí hablamos con la persona. Son personas que o habitualmente tienen muchas actividades culturales o queremos conocer de su vida cómo ha llegado hasta la actividad cultural. En este caso, además, estamos con una amiga de la casa porque es colaboradora nuestra. Y teníamos mucha ilusión de hacerle una entrevista porque bien se lo merecía. Y es Verónica Esquina. Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo andas? Estoy muy bien. Queríamos con ella, y os lo cuento a cámara, porque ella colabora con nosotros con los microrelatos que ya estáis leyendo y que además se nota el éxito de esas lecturas con las visitas de las páginas. Pero es que, claro, tiene otro punto completamente distinto, que es el del baile. Entonces vamos a ir alternando un poco con ella, que es lo que queremos hablar. Un poco de esa alternancia, que nos vaya contando cómo uno va decayendo al otro y cómo el otro va cayendo en el uno. Así que vamos a ir conociendo primero a Verónica y queremos conocer quién es Verónica Esquina, que es la primera pregunta que hacemos siempre, porque queremos que todo el mundo ¿quién conozca. ¿Quién soy? Pues vivo en Córdoba, una cordobesa, además siempre he vivido en Córdoba, no me he movido de ciudad, criada aquí y apasionada de la cultura, bueno, y de la danza principalmente. Uh-huh. Eso desde muy pequeña. ¿Qué, tú tienes esa doble dicotomía, una que la conocemos bastante porque afortunadamente tenemos el placer de que tus relatos estén con nosotros? Sí, desde el año 2020, me acuerdo yo, hace ya dos años. Empezamos ya hace dos añitos, sí. Pero también es verdad que tienes la otra parte, es decir, ¿qué descubres antes, el gusto por escribir o el gusto por bailar? Lo he estado meditando desde que me dijiste, te voy a entrevistar, digo, ¿qué ha sido antes, huevo o la gallina? Exactamente, ¿no? Pues analizándome un poco, la danza viene conmigo desde muy pequeña. Es verdad que estaba apuntada a clases de ballet, que antes pues no había tampoco tanta variedad como ahora, y estaba desde los 7 añitos. Entonces es algo que ha estado conmigo desde muy chiquita. Y siempre me ha gustado, siempre me ha encantado. Mm. Y aunque me desvinculé un poquito de la danza, porque estuve desde los 7 años más o menos hasta los 14, luego ya con los estudios, lo que es el instituto y la carrera, me centré en eso y la aplacé un poco, luego la retomé. Ajá. La retomé un poquito ya más adulta. Pero siempre dices que empezaste con danza clásica, me imagino, sí, con ¿no? ballet. Tú no estás haciendo hoy. Es decir, pero no queremos avanzar. No vamos a avanzar. Vale. Pero yo lo que quiero saber es cómo alguien de la danza clásica o del ballet empieza ese camino para ir evolucionando, porque realmente al final es danza, indiscutiblemente, pero no, hombre, no tiene mucho que ver y además con algo, conceptos tan lejanos a la sociedad española, porque tampoco son los habituales, ¿no? ¿Cómo fuiste evolucionando esa clase que con 7 años tú ya empezabas y te empezabas a mover y tal? ¿Cómo empezaste tú a evolucionar hasta lo que hoy en día hace, que nos lo contarás ahora un poquito más adelante? Que lo cuento, vale, lo dejo ahí con la intriga un poquito más adelante. ¿Fuiste? Pues sí, el ballet fue desde pequeña, lo que es la típica, bueno, carrera, vamos, en la escuela de ballet, hasta los 13 o 14 años. Y luego empecé a bailar otro estilo que no tiene nada que ver, que son bailes de salón. Ajá. Pues ya te digo, cuando ya más o menos dejé la carrera, a los 20 y algo, más o menos lo retomé. Pero espérate, porque ¿con 14 años tú hiciste baile de salón? No, después de la carrera. De la carrera, qué raro, por eso te decía, ¿no? No, 20 y tantos años ya, pues 24 o así, retomé la danza, pero no con ballet, obviamente. Ya, eso se quedó ahí desvinculado, eso lo tenía yo como una base, pero a mí como siempre me llamaba mucho la atención el baile, me apunté a baile de salón. Y fue en esa academia donde descubrí, que vamos a hablar un poquito, el otro tema. Primero la danza oriental. Ajá. Conocida también como danza del vientre, que se conoce así como un concepto. Eso tiene, ahora después te tengo que preguntar sobre eso, porque yo soy de los que no conoce las diferencias. De una cosa y otra. Entonces ahí empecé y ya busqué en Córdoba una academia que hay específica solamente de danza oriental y me apunté a esa academia. Mm. O sea, te estoy hablando ya que estaba yo pues, un poquito más grande de edad. ¿Por qué necesitas dejar el bailes tan tradicionales para nosotros como puedan ser eso, los bailes de salón, pues con esos pasodoblas, con esos vals? Es decir, ¿por qué dice esto tampoco me llena y al final lo que está claro que te llena es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, te entiendo por dónde vas. Pues mira, los bailes de salón necesitas baile en pareja, necesitas bailar con alguien y tienes que tener esa, no sé, como Que tienes una cercanía, una química, ¿no? Sí, porque como una química con la persona, si no es tu pareja, una pareja de baile, no importa, pero entonces pero si no tienes la química, la pareja no funciona en el baile, claro. Claro, es un estilo diferente y necesitas de. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú bailas, por ejemplo, o ballet, o la danza oriental, o a lo que yo me dedico,
pues prácticamente lo puedes hacer tú solo o tú sola. Bueno, cuando llega la danza oriental, por lo tanto, era como un pasito de pasito, ¿no? Bailo yo a mi flor, a tu estilo, ¿no? A mi estilo. Tú llegas a la danza oriental, te metes en esa academia que te apetece aprender. ¿Y qué descubres en la danza oriental? ¿Qué es lo que te hace quedarte? Porque al final lo que haces no es danza oriental pura, pero sí estás más cercana a la danza oriental. Indiscutiblemente. Luego te explico, sí, aunque tiene fusiones, pero sí, tiene también. Pero tiene bastante más diferencia, por ejemplo, con el baile de salón, que está claro que sí, totalmente diferente. ¿No? ¿Por qué te gusta ya quedarte, digamos, en esa situación que es la danza oriental? A mí me fascinó primero por la cultura también, porque aquí en Córdoba, bueno, pues todo lo que nos rodea también va en torno a la danza árabe y demás. Entonces siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Creo que también muy sensual, muy femenina, y por ahí empecé en esa academia, pero ya llegaste a donde vamos a llegar a ahora. Lo que más me gusta. Ahora, tú llegas a una cosa que yo, si lo que digo ya me mal, gustaba. Que, si lo digo mal, me corrige, ¿eh? A Bollywood. Sí. Es eso, es decir, para aquellos que no sepan lo que es Bollywood, ahí voy a explicarlo técnicamente. Bollywood realmente es el Hollywood hindú. Es decir, ese es el concepto madre, sí, está ¿no? Bien, está bien. A partir de ahí, ahora va a explicar ya el mundo de la danza que no tiene nada que ver, ¿no? Pero tú llegas a Bollywood, a ver, tú no tienes ninguna relación, me imagino, nada. Ni familiar, ni por pareja, ni nada del mundo de hindú, ¿qué va? Ni tienes una connotación religiosa, porque es verdad que tú sabes que Bollywood tiene la danza hindú, tiene una connotación religiosa muy potente. También. Tú no tienes nada de eso. Nada, nada que tú ver. Tú es que llegas y ya si te gustó aquí te enamoraste, aquí ya te quedaste pillada, que ¿no? Me encantó. Además, lo recuerdo perfectamente el día. Yo salía de mi clase de danza oriental y había otro grupito de alumnas que estaban bailando Bollywood. Claro. Y yo dije, ¿esto qué es? Claro. Y una danza súper divertida, dinámica, diferente, el estilo de la música. Y me fascinó. Y yo dije, yo quiero esto. Y fue inmediato, es que me apunté al día siguiente. Me apunté. Y además, Bollywood tiene una ventaja sobre la danza oriental. La danza oriental, salvo que tú me corrijas, básicamente la realizan mujeres. Bollywood, sin embargo, no. Bollywood pueden ser hombres y mujeres. Yo te corrijo en la danza oriental porque es verdad que también la puede bailar el hombre. Pero y muy sin raro, ningún problema. ¿No? Es muy raro. Aquí en Córdoba hay un profesor que además fue profesor mío y es estupendo. Pero claro, puede que choque un poquito porque nos estamos centrando en el vientre, vientre, ¿no? El vientre y femenino, claro, pues, y todo. Sí, pero lo hay. También existe y no lo podemos marginar. Pero es verdad que no es muy común. No, muy común. Y en el Bollywood, sí, en el Bollywood la industria cinematográfica además, de allí es brutal. Es hombres y mujeres. Sí. La temática siempre suele ser romántica, sí. Como un enfrentamiento de la cortejo. Pareja que se van a casar, que si no se van a casar. Yo no recuerdo una de las películas, además yo esa película reconozco que estoy enamorado. Fíjate tú si estoy enamorado de esa película, que yo me compré el DVD en su momento, ya te hablo hace muchos años, y era eso, es simplemente oír aquella música, era yo, además yo soy un loco de los musicales y para mí eso es otro musical más, me encanta. ¿No? Sí, sí, entonces sí, tú sí, te sí. Enganchas a uno, te enganchas a otro y era de verlo, Orgullo y Prejuicio, algo así se llamaba la película. Sí, hay una versión hay de una de eso preciosa, sí, sí, preciosa, sí. Y la verdad que a mí aquello me impactó porque no me impactó tanto la danza, que me parece fantástica, pero es que la música es para volverte loco, sí. La música es maravillosa. Entonces tú llegas ahí y dices, ole, pues ya encontré mi sitio. Pero claro, tú yo no. Yo dije, yo voy a aprender esto. No en mi sitio, yo dije, esto yo quiero aprender. Pero tú no querías quedarte solo en aprender. Tú te dedicas a trabajar, Ahora sí. A trabajar, parado encima a enseñar. Sí. Entonces, ¿cómo has llegado también a eso? Porque muchas veces dices tú, bueno, pues yo estoy dando mis clasecitas, me estoy divirtiendo un poco, vale, me lo paso bien. Oye, pues tiene un grupo con otras compañeras, pues mira, puedo bailar o con otros compañeros, podemos bailar en actividades y tal. No, no, tú querías dar clases. Yo he llegado a dar clases que también ha sido de casualidad. Bueno, ¿y cómo? Cuéntame un poquito de esa experiencia, ni que quisiera ni que buscara. O sea, llegó así como de repente. Primero, entre medias, sí es verdad que durante el año 2013, que yo estaba aprendiendo lo que es la danza Bollywood en esta academia, hasta 2016 sí formamos un grupo de Bollywood solamente, con otras dos chicas, compañeras mías también de la academia y yo. Éramos tres. Y bailábamos en diferentes sitios, dimos talleres y nos formamos muchísimo sobre ese tipo de danza. Vale. Nos formamos en Madrid, Sevilla, Granada, en diferentes ciudades. ¿Soy lo único que lo estoy diciendo ahora mismo en Córdoba ya? Porque ha habido danza del vientre y sí sé que hay grupos.
Pero como grupo ya no hay. Es que te iba a decir, es que nosotras ya estamos... Tampoco somos ya grupo. No somos grupo. Y que yo bueno, sepa, la pandemia sí es muy malo para todo el mundo. Eso sí, también. Verdad. Y que yo sepa, creo que no hay ahora mismo ningún grupo. Ningún grupo ya. Así que ¿no? Bueno, quien quiera formar un grupo. Formar un grupo, aquí tiene una maestra que se pone con ella del tirón, ¿no? Pero fue así, a raíz de ahí, pues primero surgió el grupito. Nos formamos mucho en la danza Bollywood y en danza, sí. Danza hindú, porque uh-huh. Luego tiene mucha diversidad, muchos matices. Y luego, ¿qué pasó? Que también ya por mi trabajo no podía compaginar sí. Ambas cosas, porque tienes que dedicarle, sí, tienes que actuar en sitios, y yo trabajaba también fines de semana, claro, y se quedó ahí un poquito parado. Y surgió de casualidad, fue una amiga común de mi hermano y mía, sí. Que me dijo, ay, Vero, que he visto que baila Bollywood, pero tú das clases. Pues no las damos, pero sí. Digo, pues no doy clases, pero además que no me lo he planteado claro. Nunca, tampoco sé si voy a servir yo claro. Para dar clases. Uh-huh. Dice, Vero, pues si buscas un sitio, un lugar para dar clases, y yo con otra amiga me te busco alguna otra compañera, claro. Pues si tú quieres y yo, pues ojalá, y ahí empecé. Verónica, ¿qué tiempo llevas ya dando clases? Desde 2017, que ha hecho ahora este mes. Son cinco años, ¿eh? Si ya lleva 5 años, ya... Además fue en febrero de 2017. Ya eres profesora, no te digo titulada, pero sí con, sí, con solvencia. Se va aprendiendo también. Siempre de eso, ¿no? Yo pensaba que no iba a hacer lo mío, pero me encanta también enseñar. Me has dicho la diferencia entre la danza hindú y la danza de Bollywood. Yo te voy a preguntar, no sé si es así. La danza de Bollywood entiendo que es la más cinematográfica, uh-huh. Y sin embargo la otra es, digamos, la más tradicional. Me imagino que habrá menos orquestaciones, menos musicalidad, será una a lo mejor hasta más religiosa, ¿no? Me imagino que será la sí. Hindú, ¿no? El concepto hindú. Sí, ¿no? Sí, te refieres a la oriental, ¿no? A la hindú, es decir, la danza de Bollywood. Como a la clásica. A la clásica la diferencia hindú, entre la clásica y la de las películas que son... Exactamente, vale, deben ser distintas, ¿no? Completamente. O la sí. Musicalidad debe ser mucho más es reducida, sí. Claro. Y, o sea, se parecen. Sí, obviamente, porque son hechos por las mismas personas, claro. Pero es distinta. A mí la danza Bollywood clásica me fascina, porque además ella... Hay películas también, obviamente, de este tipo de danza. Bailan con toda la indumentaria de su traje, mucho más la temática, como que la cultivan más, la cuidan. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Que actualmente nos tenemos que reconvertir. Sí, eso está claro. Entonces, ahora las fusiones son más de funky, hip hop, y las ropas pero también son más modernas. Hay mucha mezcla, ¿es verdad que hay mucha mezcla de esas músicas americanas sí. Con las músicas de Bollywood? ¿Eh? Totalmente mezclado. De hecho, yo formo canciones o coreografías de danza Bollywood clásica, que a mí me encanta, sí. Pero también del estilo más pop, más moderno funk, y tal, más y lo que moderno. Hacen es que fusionan distintas músicas sí, con la música de ella. Claro, tú ya coges la canción que ya está fusionada, uh-huh. Pero sí, tiene algo de hindú y luego el pop ahí de fondo. ¿Y para vosotros la referencia cinematográfica es importante o realmente para la gente que baila y Bollywood está ahí, da igual? Pero tampoco tiene que ser un loco del cine de Bollywood no, para verlo. No te tiene por qué encantar o fascinar ¿no? El cine. Uh-huh. De hecho, yo películas de Bollywood he visto 3 o 4 porque son muy largas. Sí, suelen durar 3 o 4 horas. Mira, muchísimo. Te recomiendo que veas alguna que están hechas por los americanos, que se duran con los 90. Que se duran menos. Esas no llegan a las 2 horas, porque yo algunas de las que he visto son americanas. Nada más que veas que tú que la producción es americana, te la recomiendo. Porque esas duran entre 90 y 120 minutos. Totalmente. No duran ni uno más. Totalmente. Esto es dinero, ¿no? Bueno, pues hemos estado hablando con una chica que se dedica a la danza. Podríamos acabar aquí, ya hemos acabado el programa. No, pues mire usted, no, porque esta chica... Ahora vámonos a la otra esquina. Nosotros realmente conocemos a Verónica. Pues esta casa tiene el placer en su revista de que llegue un día, se pone en contacto con nosotros una chica fantástica y nos manda un micro relato. Nosotros lo leímos en la revista y dijimos, por supuesto, si esta mujer quiere escribir con nosotros, tiene que estar. Porque además su presentación también nos gusta mucho porque son... Vamos a ver, el concepto de micro relato queremos explicarlo bien y además ella lo hace muy bien. Pero que la gente no entienda que son relatos cortos. No, estos son micro relatos. Es decir, ella condensa en 5, 6, 7 líneas máximo, condensa toda la información que quiere transmitir y además se complica la vida, que además le digo yo que se la complica la vida bastante, para encontrar una ilustración que le vaya, o bien pintarla, o bien buscar a alguien, o bien lo que sea. Cuéntame un poquito cómo te nace esa otra pasión tuya, que si tienes más pasiones me lo cuentas también, porque a lo mejor hay alguna que no conozcamos en el mundo de la cultura, me refiero, ¿no? Ahora mismo... Pues a ver si ya no hemos tenido que cantar, no canta, con lo cual por ahí no le podemos preguntar. Ni tampoco pinto. ¿Cómo te llega esa pasión por escribir? Además, este tipo tan complicado,
Porque lo que tú haces no es fácil. Ya te lo digo yo, que conozco un montón de gente. Gracias. Condensar la información en tan pocas líneas es muy difícil. Y encima buscarle ese añadido visual es más complicado todavía. Me lo ha dicho gente y yo, y a mí me sale así, me sale más fácil. Es muy complicado. Pues es más reciente el tema de la escritura. Es verdad que hace poco, indagando un poquito también de pequeña, que siempre, me ha encantado leer la lectura. Pero como me he mudado recientemente, he descubierto cuadernos de cosillas que tenía y tenía cosas escritas muy cortitas. Y luego sí participé en el colegio en algún, no sé, algún concurso de poesía o de la poesía típica de la primavera y tal. Sí, pero tú no haces poesía. No. Es curioso, sí. Porque lo más típico en esto, cuando tú ves el primer impacto visual que llega, si tú no estás leyendo nada, crees que es poesía. Eso está clarísimo por la estructura, el concepto y tal. Pero cuando la lees no es poesía. Es decir, no. Tú escribirías poesía en su momento, pero no es lo que haces. No. Llegas hasta aquí. Pues lo descubrí por una red social, la red social de Twitter. Sí. Que te obligaba a hacerlo. Exactamente. Twitter tenía, que ahora ya no tanto, ha duplicado. Pero al principio tenía un límite de caracteres. Sí. Entonces yo seguía una cuenta de, Mónica Carrillo, que es periodista, presentadora y escritora, y la seguía ella. Y ella escribía microcuentos. Y claro, a mí me llamó, 128 caracteres. Claro, en un espacio reducido, y me llamó la atención el concepto. Yo lo descubrí por ahí, yo tampoco sabía lo que era un microcuento, y lo tenía con el hashtag de microcuento, y escribía ella, y digo, a mí esto me gusta, digo, qué interesante, qué difícil también. Muy difícil. Y qué bonito. Y yo fue que los leía, hasta que como que me salió ¿Te va uno, saliendo? Me salió otro, y así un poquito a poco. Pues hace andar, ¿no? Sí. Pero es bueno, que fue así. Tú lo unes ahora encima una ilustración, es decir, buscar esa ilustración no es fácil. Porque luego empecé a compartirlo, en Instagram. Sí, y te hacía falta, claro. Y claro, siempre es más visual con una imagen, pero también es cierto que no es solo por esa causa, sino que muchas veces a mí me inspira una imagen, o sea, o una fotografía o algo eso, que he visto. Eso te iba a decir. Me inspira tú también. ¿Tú escribes y buscas la imagen o tienes la imagen y buscas el...? Las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la inspiración me puede venir de una película también, sí, de algo que he leído ya hace más tiempo. No tiene por qué ser que yo me ponga realmente. ¿Cuál es que el me momento pongo? Idóneo para escribir un microcuento? Es decir, hay un momento al día en el que tú, cuando estás más relajada en casa, dices, mira, ya estoy el día cansado de trabajar, o cuando estás en el estrés, a lo mejor, como tienes... Te voy a decir que es una gran ventaja. Como tienes la ventaja de que son tan cortos, puedes escribirlo hasta en el móvil. Sí. Es decir, en un momento dado dices, oye, voy en el autobús, pa, pa, pa. Oye, sí. Mira, acabo de ver a esta persona, me ha venido a la cabeza, pa. Podrías escribirlo hasta en el móvil si te viniera bien, ¿no? ¿Cuándo es el momento idóneo? Porque, sí, igual que sé que escribe un relato largo, obviamente necesitas horas, ponente. Claro, claro que sí. Pueden ser impactos en un momento dado. Tú puedes ser mentalmente, puedes llegar, plaf, esto es lo que quiero, ¿no? Viene así, pues me viene más la inspiración por la noche. Antes de ir a dormir, que además tengo como otro Instagram que se llamaba así, pasa que ya no lo uso. Sí. Y me viene la inspiración justo ahí. Y te acabas de cenar. Ya cuando estás relajada, o si no estás viendo la tele o leyendo, o incluso ya acostada, ahí me ha venido mucho. Y se viene en un momento dado, lo colocas y ya está. Pero ¿no? También es cierto que alguna vez, alguno ha colado así. Claro, como que no. Es que algunos, además, sí, al leerlo, porque, obviamente los leemos todos, tú llegas y dices. Esto, te lo he preguntado por ese motivo, esto no se ha hecho a la vez que este. No es el mismo concepto, no es el mismo momento, no es la misma situación. Seguramente habrá cosas distintas, hay algunos que se te ve que sufren más, hay otros que se te ven más alegre, hay otros, es decir, con lo cual está claro, es decir, tú reflejas en eso, no sé si el momento, pero de luego sensaciones tuyas internas seguro. Seguro, en algunos sí, además, y también de otras personas que le han pasado cosas. Sí, bueno, claro, también, por supuesto. Cosas que te llegan. Son muy emocionales, sí, además me ha sorprendido también que haya gente que le transmita algo que a lo mejor no me transmitió a mí en el momento de escribirlo, es diferente, y no sé, me parece súper interesante que cuando lo leen digan, pero pues me ha gustado porque me ha transmitido esto o me ha recordado a esto. ¿Y por qué te quedas? Lo veo muy mágico. ¿Y por qué te quedas de momento ahí? ¿Por qué no empiezas a dar un saltito más allá? ¿O tienes pensado dar un saltito más allá? Estoy ahí un poquito en proceso. Hombre, yo creo que escribes muy bonito. Yo reconozco que a mí me gusta cómo escribes. Gracias. Creo que todo lo que haces ahí queda muy lindo, queda un concepto muy atractivo. Yo vuelvo a repetir, los lectores nosotros lo vemos fácilmente. Es decir, vemos la cantidad de lectores que tiene un artículo, sabemos si este artículo le ha gustado o este artículo le ha gustado, y tus micros funcionan, en general funcionan bastante bien. Pero también a mí personalmente me da la sensación de, hombre, yo no te digo que te vayas ya a una novela, a lo mejor todavía no es el camino, pero oye,
relatos cortos, pequeñitos, de una página, un folio, un par de folios, donde si es que hay algunas historias de las que cuenta que son plaf, que dice tú, si las desarrollo en un folio no le pasa nada. ¿Sabes? Yo si tú lo has visto así, ¿no? Sí. Yo me da la sensación, digo, son artículos que dice, oye, si esto lo desarrolla y lo pone en 50 líneas, no le va a pasar nada. A lo mejor lo va a dejar hasta muchísimo más redondo. Uh-huh. Porque claro, tú entiendo que tú te pones el control, ¿no? Sí, o no, o tú no te controlas al escribirlo. Y dice, tengo que hacerlo en 120, no en 120 y tanto, pero en muy pocos caracteres. ¿Cómo lo haces? Es que es complicado, es decir, a veces te viene y realmente el microcuento que escribes no lo modifica. Claro. Y otras veces, que eso fue para mí un reto, además fue reciente en este confinamiento que tuvimos todos, un chico que es fotógrafo, que lo sigo también por redes y lo conozco, sí, personalmente, me dijo, Vero, te voy a pasar una fotografía. Y yo quiero que escribas, como sé que escribes, ¿algo de? Cuenta, que saques algo de esta fotografía en plan esta idea y a ver si me lo plasma. Pues me tuve que concentrar y poner, claro, y sacar algo y pero controlarte además tú mucho, porque no puedes excederte de tu concepto. Claro, tiene que ser, claro, cortito. Uh-huh. Es decir, y no te cuesta muchas veces el escribirlo, eso te cuesta decir, que vendrían dos líneas bien mejor, ¿no? Y sin embargo, sí, no lo haces, ¿no? No, te lo digo a ti, ¿no? Que no sé si eres capaz de ese control. Yo no sería capaz del control. Yo lo que escribo te puedo asegurar que menos de 50 líneas no hago. Es decir, ¿no? Porque entiendo que yo soy de la vieja escuela, yo soy muy clásico cuando escribo y yo tengo que hacer la presentación, sí. El intermedio, el desenlace. Es decir, aunque sea un folio lo tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo entiendo que es así, ¿no? Pero a ti es que te veo que digo, es que todo hay, ¿no? ¿No te cuesta, sí, esa autolimitarte? No, realmente no me limito, es que me salen así. Es que te salen, entonces es genial, ¿no? Sí, y como que ya transmito lo que quiero decir, pero sí es verdad que tengo últimamente algunos más largos. Es como que tengo esa necesidad de escribir un poquito más y explicar más. Yo recuerdo que el más corto que nosotros hemos publicado, me parece que son tres líneas, creo que es uno de esos de tres líneas, fantástico por cierto, y después es verdad que va. Bueno, y ahora llegamos a qué tiene que ver Verónica, la de Bollywood con Verónica, la de los micros. Uf. ¿Qué tiene que ver? O no tiene nada que ver, son momentos de tu vida, sí, distintos cada momento. No, soy yo la misma, puede que... El armazón es el mismo, claro, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, con la danza es que no se explica lo que me pasa, es que me fascina. Además, no es que me convierta, pero no le tengo ningún tipo de... Porque yo luego soy también muy, muy tímida. A la hora de bailar no tengo nada, ni miedo, ni timidez. Y fíjate que no usáis careta, porque dices, oye, si tengo una... No, hombre, sí, que hay gente que en determinado baile usan un tipo de careta y dice, pues no tengo problema porque no ve la gente, ¿no? Porque es como que no me ve nadie. Está de algo, ¿no? No, aquí además, no, quieres tú. Además, sí, sí. Chivapura, en algunos casos, alguna que yo he visto bailando, más desnuda de lo habitual, ¿no? Sí, con mayor desnudez del cuerpo, ¿no? Y que luego que el Bollywood, ¿no?, es muy expresivo y tienes, sí, que sonreír, expresar mucho con la cara, con gestos, sí, de las manos, entonces... Pero yo siempre estoy muy cómoda. Y tengo sensación de alegría, de disfrutar, de pasarlo bien. Sí, porque te disfrutas muchísimo y ya es está, como, ¿no?, si estuviera en mi salsa. Y lo otro también, la otra vertiente también, pero a lo mejor... Es más mi yo interior, es lo yo que podríamos... No, lo que yo tengo claro es que es más tu yo interior, seguro por eso que te he dicho, en alguno de los la microcuentos... La sensibilidad, lo que tienes ahí, como ganas de sacarlo... Algunos de los microcuentos se denota un montón de esa rabia o de esa historia interior que uno tiene, o alegría interior, lo que sea, pero se ve que es profundo, se ve el microcuento... Luego, lo que el microcuento sí nos transmite cuando lo estamos leyendo... Es que en ningún momento es un pasar por encima de nada. Es decir, tú en esas cinco o seis líneas profundizas bastante en lo que quieres transmitir y lo haces. Yo te digo, y es verdad que después encima esa redondez que le haces con la ilustración me parece genial. Es que yo creo que el concepto es absolutamente genial. Además, si has visto cuando nosotros lo publicamos, no queremos romper en ningún momento la estructura, porque nos parece absolutamente perfecta. Es decir, nosotros estamos en contacto con esa estructura. Pues muchísimas gracias, la verdad. ¿Y qué es a partir de mañana de Verónica? ¿Qué va a hacer Verónica en estas dos líneas? ¿O si tiene otra línea nueva en el mundo de la cultura? Ahora mismo, Bollywood, que como he comentado antes, bueno, yo doy clases una vez a la semana, o sea, son clases semanales, los viernes ahora mismo actualmente, y sí tenemos como proyecto nuestro fin de curso, como todos los años, menos el año 2020, que no se pudo hacer. No se pudo hacer nada, claro. El año pasado hicimos algo muy chiquitito, muy particular, pero se hizo algo, se consiguió, y este año pues queremos un poco de abrir, que vaya, ¿no?, de que sea otra vez grande, ¿no?, ese camino, a lo mejor en algún teatro o algo, pues sí, para que las alumnas un poco se puedan allá lucir, claro. Y orgullosas de lo que han aprendido, la verdad que
Pues mira, aquí tiene un sitio fantástico para hacer lo que el patio estiva, y nada, va a hacer un vuelo pues, ahí. Genial, genial. Yo estoy abierta a lo que venga. No, ahí ya te digo, porque aquí es verdad que hacen actividades ya llegando a la primavera, y el patio es que es maravilloso. Es maravilloso, y si tú pones una luna que bailen ahí Bollywood, puede ser fantástico. Sí, ¿no? sí. Y en el otro ámbito, la literatura, ¿qué vas a hacer? Pues estoy con un pequeño ahí proyecto que tampoco es que pueda contar. No cuentes, es decir, que ya te encaminas un poquito, sí, a tu cosita. Ahí, no dejas tus microcuentos, por supuesto, ¿no? Tu microcuento lo vas a seguir manteniendo, sí. Pero vas a empezar otro camino nuevo y vas a disfrutarlo, ¿no? Que espero que salga bien, porque seguro que sale cosas bien, porque dan como ese vértigo de la novedad. Seguro que sale bien porque haces bien las cosas, se te nota haciendo las cosas y se nota como con qué sensibilidad trabajas, y eso es lo importante. Y nosotros, vuelvo a repetirte, desde la revista Blanco sobre Negro, nada más que darte las gracias por estar con nosotros. Y a vosotros, gracias. Y ser una de nuestras colaboradoras, además de las primeras colaboradoras que empezaste con nosotros, casi de las primeras. Y bueno, que Bollywood siga siendo maravillosa, disfrute, y que te podamos ver en algún momento cuando estés por ahí. Bailando. Iremos a verte bailar y... Claro que sí. Bueno, pues esta ha sido una entrevista con Verónica, que necesitábamos hacérsela porque, aparte, ya digo, de amiga y de estar con nuestra revista, creemos que es alguien muy especial en ese sentido, es alguien que trabaja dos ámbitos culturales y completamente distintos. Y lo que sí les digo, durante este vídeo he visto algunas imágenes que nos ha cedido ella, con lo cual va a llevar un poco la idea de qué es esa danza, si no la conocéis. Os recomiendo, por supuesto, que os metáis en internet, que hay muchísimas danzas, secuencias y escenas de películas de Bollywood donde la música está preponderante. Ella no hace esas que veréis por ahí donde están bailando en la calle 300 personas, ¿no? Porque son tres. Somos poquitas. Son tres, somos cuatro, menos. Seis, ocho, mil. Y ahora con esto de no tenemos 600 extra para que se pongan a bailar, ni llenará de pétalos toda una calle pasando bueno, elefantes. Pero quien quiera que se una, no pasa que nada. Que se una, y si oye, si hay que llenar una calle entera llena de pétalos, Verónica seguramente lo hará. Seguro. Muchísimas gracias y encantado de que todos veáis nuestro programa de personajes, y además que veáis y sigáis nuestras revistas y nuestra televisión. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Gracias.